En el centro de la provincia, a 60 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero, se halla un pueblo cargado de historia y religiosidad. Hablamos de Loreto, la capital nacional del Rosquete y cuna de la Virgen de Loreto, patrona de la aviación argentina. En este capítulo de Mi Pueblo, aprenderemos cómo se hacen los rosquetes, el producto artesanal típico y original de este pueblo. Escucharemos las historias que envuelven a la fiesta religiosa de la Virgen. Y conoceremos acerca del paso del general Manuel Belgrano por este lugar. Antes de visitar Loreto, dialogué con la licenciada Adriana Medina, coordinadora de la carrera Licenciatura en Historia de la UNCE. Desde la carrera que ofrece la universidad, que es la licenciatura en Historia, nosotros partimos siempre de tratar de enriquecer cada una de las cátedras que integran esta carrera, y en ella tenemos una que es Historia Regional. Entonces, desde la historia regional nos interesa, por supuesto, profundizar en temas que hacen a la historia de Santiago del Estero puntualmente y su vinculación con la historia regional y la nacional. Nosotros vamos a tener a un Belgrano protagonista de los sucesos de mayo, que va a tomar bajo su responsabilidad la tamaña tarea de dirigir los ejércitos que van a tratar de defender la revolución que sucedió allá en Buenos Aires. Entonces, la figura de Belgrano cobra en ese sentido mayor trascendencia por el solo hecho de haber sido un civil, no era militar. Era un hombre de letras, era un intelectual que se despoja de todo eso para asumir tamaña responsabilidad como significaba defender los ideales revolucionarios. Y toma a su cargo un ejército maltrecho que nadie estaba en condiciones de tomarlo, sin experiencia, no era un estratega militar para nada. Lo que aprende, lo aprende en base a ensayo y error, y aún así asume el desafío. Y su vinculación con nuestra provincia y particularmente con Loreto tiene que ver con las raíces familiares de Belgrano. Particularmente en esos momentos tenemos que tener en cuenta el contexto. Se vivía más en el interior de la provincia que en la ciudad capital. Entonces las estancias van a cobrar una fundamental importancia, y una de ellas era la estancia El Yugo, que se encontraba a 5 kilómetros aproximadamente de la actual ciudad de Loreto. Allí residieron los abuelos maternos de Belgrano, que después, por distintas razones, tienen que trasladarse a Buenos Aires, donde nace la mamá de Belgrano, y es ahí la vinculación de Belgrano con Santiago y particularmente con Loreto. De tal modo que cuando Belgrano en su paso con el ejército por tierra santiagueña siempre solía acudir a la estancia del Yugo, sobre todo para tomarlo como tiempo de descanso, teniendo en cuenta los avatares mismos de las batallas y teniendo en cuenta también que él no estaba acostumbrado y su físico tampoco respondía a ese tipo de empresa que él había asumido, ¿no? De modo que Loreto y el Yugo particularmente van a ser el remanso, el descanso, y le van a permitir en estos tiempos aciagos de un poco de tranquilidad y paz. Él va a amar profundamente este suelo santiagueño, a tal punto que cuando se le otorga un premio por la batalla de Salta, cuando la asamblea del año 13 le otorga un premio, él lo va a destinar a su amor inclaudicable, que era la educación, para la construcción de 4 escuelas, y una de esas escuelas iba a estar justamente el PIDE, que está en la ciudad de Loreto. Bueno, las circunstancias históricas de la construcción de esta escuela lamentablemente no se cumplieron a lo largo de los años. Recién en la década de los 90, por gestiones de los mismos pobladores de Loreto, se iniciaron nuevamente el pedido para que se concrete el anhelo de Belgrano, y recién se pudo inaugurar la escuela, que es la conocida Escuela de la Patria. Loreto no se resume solamente a Belgrano. También en Loreto nosotros podemos encontrar, entrado el siglo XX, una pasión por la aviación. De hecho, la Virgen de Loreto va a ser la patrona de la
aviación argentina, de la aeronáutica argentina, y eso está vinculado con los primeros años en que la aviación se va a instalar en nuestra provincia, ya por 1903, cuando llega el primer aeróstato. Después, 1911, llega el primer avión, y a partir de allí Santiago se va a convertir en lo que es el norte argentino una pionera en la aviación civil, a tal punto que daba pilotos que después se incorporaban al Palomar como pilotos militares. En ese sentido, la aeronáutica va a después merituar que Loreto, y particularmente Nuestra Señora de Loreto, por sus antecedentes de haber sido trasladada a la Casa de Belén por los aires hacia la ciudad de Loreto en Italia, entonces sea considerada como la madre de la aviación argentina. Luis, contanos acerca del paso del general Belgrano por este pueblo que ha dejado un legado, ¿no? Sí, la Escuela de la Patria, el lugar donde están hoy, es el producto de la historia misma que nos relaciona con Manuel Belgrano. Porque allá por 1813, después de las batallas de Salta y Tucumán, la Asamblea del año 13, le había concedido a través del Ejecutivo del Triunvirato un premio de 40.000 pesos, lo que Belgrano, con toda su perspectiva visionaria de lo que realmente necesitaba esta patria, que era por supuesto su voluntad, su empeño y toda esa empresa libertadora, pero que debía sumar aquello que era esencial para el progreso y el desarrollo de esta incipiente nación, y que era la educación. Muy poco lo pueden ver así. Ante la apremiante situación de Belgrano y del ejército, era difícil a veces ver un poco más hacia el futuro, pero estos prohombres que han gestado la nación pueden hacerlo, y en ese sentido donó los 40.000 pesos para la construcción de 4 escuelas, una en Tarija, Jujuy, Tucumán, y la restante en Santiago del Estero. Han pasado muchísimos años desde entonces, pero una agrupación de jubilados docentes, sabiendo que no se había construido nunca la escuela de Manuel Belgrano, donada por Belgrano, la gestionó en el año 1997 y la construyeron en 1999. Y desde entonces está el edificio, recién se ha creado la institución en el año 2004. Y esta es la Escuela de la Patria de Educación Primaria. ¿Cuál es el argumento principal por el cual los jubilados docentes pidieron y se les concedió la construcción de esta escuela aquí en Loreto precisamente? Hay muchas razones que son muy fuertes y con un valor histórico importante, entre ellas el hecho de que Manuel Belgrano tuvo sus ancestros maternos aquí en esas tierras. María Josefa González Casero, su mamá, era hija de un santiagueño, más precisamente de un loretano, Juan Manuel González Islas. Y la familia Islas, con sus antecesores, Bravo de Zamora, fueron los que de alguna manera lo fundaron o sentaron las bases para lo que en algún momento fue la Villa de Loreto. La antigua Villa de Loreto. Desde el origen mismo de este pueblo nos liga a Manuel Belgrano. Resulta que Nuestra Señora de Loreto es una imagen que ha sido tallada muy probablemente en una reducción jesuítica, allá a principios del siglo XVIII. Y llega a estas tierras y es depositaria de ella, según algunos historiadores, una india. Cuando ella fallece, queda en manos de la familia materna de Belgrano, doña Catalina Bravo de Zamora, que es la que construye la primera capilla. Más tarde, 2 kilómetros distante de la estancia de la familia de Belgrano, se construye una nueva capilla porque la primera había sido derrumbada. Estamos hablando del año 1750. Don José Baltasar de Islas,
cura y vicario del lugar, es el que dona las tierras, y él es hermano del tatarabuelo de Manuel Belgrano. En torno a la capilla se origina la antigua Villa Loreto, que después va a ser una de las poblaciones más importantes de nuestra provincia. Primero como curato va a figurar Loreto, después como un partido o como un departamento. Tan importante ha llegado a ser Loreto en la historia de Santiago del Estero que, por ejemplo, hemos tenido como representantes a don Pedro Francisco Uriarte y a Pedro León Gallo, que han sido dos curas párrocos de la antigua Villa Loreto, representándonos ante ese evento tan trascendente para la historia argentina, que hoy cumple, que está cumpliendo 200 años, que es el Congreso que ha declarado la independencia nacional. Belgrano, después de haber cedido el mando del Ejército del Norte al general José de San Martín, buscando reposar su cuerpo porque estaba dolorido por muchas afecciones, enfermedades, resulta que viene buscando el clima reparador y seco que nos ofrece Santiago del Estero, y es en 1814, en el mes de abril, un 22 de abril, que viene hacia Loreto. Estaba primero en Santiago capital y luego se traslada a Loreto, a su familia materna, a la estancia de su familia materna. Ahí es cuando escribe tres cartas al general San Martín. Una el 28 de abril, otra el 22 de mayo y finalmente una el 26 de mayo. Era la intención de Belgrano estar presente cuando San Martín ha estado en la ciudad el 25 de mayo de 1814, cuando se celebraba un aniversario, el cuarto aniversario de la Revolución de Mayo. Hay muchas razones por las que quizás Belgrano no ha estado ahí. Una es su salud y otra es una enemistad que es conocida con Manuel Dorrego. Y Manuel Dorrego estaba por aquel entonces en la ciudad capital. Ha sido un hecho trascendente porque los dos grandes próceres que han fundado de alguna manera esta patria han estado en el mismo suelo, y se ha paseado la bandera, se cree que es la tercera bandera oficial, que de alguna manera ha sido también motivada por la presencia de Manuel Belgrano al Cabildo de Santiago del Estero. Piensan algunos historiadores, yo comparto esa idea, de que no ha sido la única vez que Belgrano ha estado en estas tierras, porque era paso, era una posta, era camino de postas, estas tierras de Loreto Viejo, desde Buenos Aires hacia el norte, hasta Potosí. Pero aquello que fue la inundación, la devastadora inundación de 1908, significó el fin de aquella Villa Loreto, antigua Villa Loreto, y de alguna manera también marcó la necesidad de emigrar hacia este lugar y conformar lo que hoy es el Loreto actual. ¿Qué nos puedes contar, Luis, de esta comida típica? ¿Qué es lo que conoces acerca de lo que es el rosquete? Bueno, el rosquete forma parte de la identidad del pueblo, porque ¿quién no lo toma como un sinónimo de Loreto? Porque las roscas endulzadas por el almíbar son también en otras partes del mundo productos populares, como las donas. Y entonces es probable que haya llegado con los inmigrantes. Bien, María, contanos acerca de este proceso de producción de los rosquetes hasta llegar a la etapa que estamos viendo ahora. Bien, bueno, el rosquete se hace una masa en la cual pones la harina, dentro de la harina la levadura, grasa, huevos y anís. Una vez que la masa está, la pasamos por un torno hasta dejarla lisa. Cuando sale la masa, la cortamos, dejamos reposar 10 a 15 minutos, después la armamos el bollito para hacerlo a rosquete redondo,
Y luego de esto dejamos reposar unos 15 minutos a media hora, más o menos, que es para que el rosquete levante, para que se hagan grandecitos, gorditos. Una vez que el rosquete levanta, van al horno. Lo horneamos, lo sacamos y comenzamos con el pintado del rosquete, que sería de un lado para empezar. Luego lo volvemos a poner al horno para secar. Y cuando está bien sequito, lo sacamos y terminamos de pintar del otro lado, que es lo último que se hace. ¿Cuándo comenzaste a dedicarte a esta actividad? Bueno, he comenzado hace 4 años, después del fallecimiento de mi madre, que ha sido la que los hacía, los elaboraba, con esto nos había criado, nos ha hecho estudiar. Somos 7 hermanos. Y bueno, hace 4 o 5 años que ella ha fallecido, y de ahí, con una hermana, seguimos este trabajo. Y bueno, gracias a Dios nos va bien. Nelson, contanos acerca de la figura de esta Virgen que se guarda aquí en el templo en Loreto. Según historiadores santiagueños, a fines del siglo XVII, la presencia de la Virgen bajo la advocación de Loreto es introducida en Santiago del Estero. Por un lado, se sostiene que son los jesuitas los que difunden esta devoción, y por otro lado, una tropa de carreta proveniente del Alto Perú, que hace un alto en Llactamauca, Villa de Loreto, y el rancho de la India Lulapaya es el primer santuario que alberga esta valiosa imagen. Historiadores santiagueños sostienen que la imagen de Nuestra Señora de Loreto llega a estas tierras santiagueñas según dos versiones. Por un lado, la introducción de los jesuitas con esta devoción allá por el siglo XVII. Y por otro lado, una tropa de carretas proveniente del Alto Perú, que hacen un alto en Llactamauca, o paraje de la capilla, que en ese entonces se llamaba así esta localidad de la Villa de Loreto. Estas carretas no podían avanzar, sus troperos descargan, y ni aún así podían avanzar. Entonces ven dentro de una de ellas un pequeño cajón, al que lo abren y ven en él una imagen de la Virgen. Ellos entienden que esta imagen quería quedarse en este lugar. El ranchito de la India Lulapaya es la casita más próxima que estaba en este hecho, entonces resuelven depositarla ahí. Este rancho de la India Lulapaya es el primer santuario de la Virgen. En 1839, cuando el presbítero Pedro Francisco de Uriarte es nombrado sacerdote con asiento en la Villa de Loreto, y gracias a la intervención del gobernador Juan Felipe Ibarra, se construye el nuevo templo de la Virgen, que llegó hasta 1908, fecha en que el río Dulce arrasó con esta villa, destruyéndola, incluso la iglesia y el demás caseríos que existían. Otra cuestión que también caracteriza a Loreto desde lo religioso y lo histórico es que se preservan los restos de Francisco de Uriarte aquí, ¿no es cierto? Así es, desde el año 1953 descansan aquí en el atrio de nuestro santuario los restos del primer sacerdote de la Villa de Loreto, el presbítero Pedro Francisco de Uriarte. Padre, ¿cómo ve a la cuestión religiosa aquí en el pueblo? ¿Cómo se vive esta cuestión? Yo hace un año que estoy aquí como párroco y rector del santuario.
Estuve en otro tiempo como seminarista, pero me acuerdo más hace poco, el año pasado, en Semana Santa también, vino un piloto de la zona del NEA, me parece que era de Posadas Misiones, venía con toda su familia, yo estaba confesando en esa Semana Santa, y me dice, padre, busca una familia del Chaco, de la zona del NEA. Me acerco a charlar y había sido un piloto jubilado de una fuerza, o sea, no de la Fuerza Aérea, sino de la aeronáutica, una línea comercial. Parece que había tenido un juicio con su empresa, que no le quería reconocer, no sé si la antigüedad o algo así. Y él se había enterado a través de unos amigos pilotos de Córdoba que existía esta imagen con modelo jesuítico español, ¿no? Y entonces él dice que sin conocer se encomendó a la Virgen. Y él y su amigo lograron en muy poco tiempo, que venían ya con un juicio que parecía que no se ganaba, lograron el juicio. O sea, ganar el juicio a su favor. Entonces pudo jubilar. Entonces trajo a él, a toda su familia, para dar gracias a la Virgen. Siempre tenía esa idea de que todos tenemos que tener agua en la casa, agua corriente. Yo he trabajado 26 años ad honorem en la cooperativa de agua potable. La planta potabilizadora, la instalación del agua domicilio por domicilio. Dani, ahora es chef de... Sí. Ahora ya sabe de lo que... Todo ya se dio. Mira que después se quiere dedicar a esto. No, mírame, Estaba en la Segunda Guerra Mundial, todo según plan. Haciendo roquete ahí con los alemanes. Roquete alemanes. Nilda, aparece vos, ¿eh? No tiene que aparecer la Nilda.